El día de hoy el nombre de DJ Mario se encuentra en tendencias porque le pidió matrimonio a Noe, algo que pues pasó bastante inesperado y ya tenemos reacciones, streamers y de todo en Twitter. Pero vamos a ir de a poco porque claro, DJ Mario ha publicado esto en su Twitter y ya han empezado a publicar sus tonterías, bueno, los fans. Por ejemplo, hace años DJ Mario tenía como que una serie, o bueno, no sé si llamarle serie o tipo de videos, que se llamaban FIFA Strip o algo del estilo, en el que, bueno, recuerda un poco al contenido que hacían los de Fortnite, ¿no? Que, o bueno, no me acuerdo si era Free Fire, de que por cada kill se quita una prenda, bro. Y ya, pues eso es lo que, bueno, DJ Mario hacía, pero con FIFA hace ya, verga, hace un vergo de tiempo. No sé por qué se lo están recordando justo en este momento, pero bueno, ya. No viene al caso, no viene al caso, no era necesario, chicos. No sé, no era necesario. Historia, bueno, ya, era para recordar, ¿no? Despedida de soltero, bueno, ya, pero por favor, no hagan eso ahora. Y ya dejando eso de lado, vamos a ver un poquito, pues, el momento, ¿no? En el que sucede todo esto. Parece que muchos streamers estuvieron reaccionando a esto. Por ejemplo, aquí Wanyar nos comenta lo siguiente: la persona a la que más he admirado de internet nunca. Llegó el momento. Crecimos con este hijo de puta. Ver esto es totalmente increíble. Un rey y una reina de verdad. Enhorabuena a ambos. Lagrimazo gordo. No se os puede querer más. Y los etiquetan, ¿no? Veamos un poco, ¿no? Además, con Noé aquí vivirlo es espectacular, el amor de mi vida. Y bueno, que nada, que en vez de dos anillos pueden ser tres. Nos casamos. Además, así de una, nos casamos. Nada de quiere casar conmigo, no, nos casamos. Nada, está bueno, está bueno. Sin más, amigo. Cristiano y Messi en la liga de cuarto de nivel. ¿Qué tenía que ver, no? Y Mario se va a casar. Willy Rex con dos hijas. Oye, lo de Willy Rex, ¿qué sentido tiene, bro? Dos hijas. Nah, Willy Rex ya. Pobre Willy, yo me lo imagino. Vamos por el segundo. por el segundo. Pero él quería hijo seguramente, sale hija. Bueno, ¿qué se puede hacer, amigo? O bueno, no sé si hoy en día la gente ya puede escoger si quieres que sea niño o niña, no, no tengo idea. Y Mario se hace millonario jugando al FIFA. Es buencha y. Y le quiere todo el mundo. Tiene rabo como el como mi antebrazo. Oye, es cierto, ¿no? Verga, no, no, eso ya me. Ese, no, eso es que ese rabo de DJ Mario, bro. La verga. Corta una arpía infiel y encuentra a la mujer de su vida. Eso sí que no estoy enterado. Le pide matrimonio delante de cientos de miles de personas. Director de la vida. Cristiano y Messi fuera de Europa. Willy Rex se ha casado y tiene dos hijas. A ver, que esta gente no acepta, bro, que el tipo pasa, bro. O sea, sin más. No, ¿saben qué es lo último que le falta a DJ Mario para tener para conseguirlo todo? Llegar a los 10 millones de suscriptores en YouTube, bro. Sin más. O sea, es lo que le falta a este señor, ¿eh? Llegar a los putos 10 millones de suscriptores. Verga, y a base de full FIFA, bro. Bueno, es que FIFA es un
Que bueno, el contenido de fútbol, haga lo que haga, siempre va a ser rentable, amigo. Siempre va a ser puto rentable el contenido de fútbol. Y Mario antes. A ver, un poco de agua, tío, que no me sale la voz. Que saliera todo en Twitter y todo lo que pasó ayer, ella me lo dice, me dice, tengo que hablar contigo, pasó esto, empecé con un chaval, al poco paré, porque no estábamos haciendo bien, y esto es lo que ha pasado. No, pero era necesario compartir eso, amigo. Nah, ya empezaron ya los TikTok, boludo. Ya empezaron los TikTok, ya de mierda, ya. Ya empezaron los TikTok, boludo. Ya, amigo. Le falta ganar un Eslan también. Ay, la mierda, qué risa esta mierda. No, amigo, están recordando su pasado, bro. Con Rafa, la mites con Rafa. Y el va a direccionar hacia la izquierda. ¡Y primero! Madre mía, tío, yo no paso esto. ¡Eso es! ¡Yo lo llevo! ¡Pero que dejé de tirarse cuatro, me cago en Dios! ¡No, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Un puto ladrastruno, maricón! Por favor, mira. ¡Estoy llegando! ¿Qué hay que hacer? ¡Estoy llegando! ¡La salta! ¡Corre, corre, corre! ¡Let's go, let's go! Hijo puta, el vuelo que me ha puesto una bomba de cejanía, ¿sabes? ¿De qué? ¡Cejanía! Bueno, ya mucho grito. Yo pensé que el mejor grito de Mario era en FIFA, bro, pero al final. Mira, aquí está desde otra perspectiva. Verga, qué vergonzoso, amigo. Ahí contra la gente, bro. Bueno, también lo hace más especial, ¿no? Pero verga, tienes que tener unos huevos. Bueno, dígame que tiene huevo ya, pero. A la verga. Oh, ya. No, ya. Dije, Mario sí tiene unos huevotes, bro, seguramente. No. ¿Cuántos años tiene DJ Mario? Esto sí que no lo sé, bro, ¿eh? ¿Cuántos años tiene DJ Mario? Quiero confirmarlo. Y ya va por despedir ese video, bro. Pero nada, esto se ha hecho noticia y. Y fíjate, no sabía esto, pero sí, parece que le fueron infiel al DJ Mario ese año. ¿No? Tiene 33 años, ya. Bueno, yo veo a uno que son mayor que él y aún nada, ¿eh? O puede que sí, pero en secreto. No, mío, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero DJ Mario, ¿de cuántos años aquí? No sé, veo. Sin más. Bueno, ya está, amigo. Fin. Fin por ese video por ahora.